también llamada Centro Cultural, pero queremos que regrese el nombre de Casa de la Cultura para que la sientan más suya, dependiente de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado. Se complace en inaugurar hoy una exposición de uno de los mexicanos más reconocidos, quien ha hablado mucho de lo que es la manera de ser del mexicano en su laberinto de la soledad, cuando habla de las máscaras mexicanas. Ahí nos vemos retratados todos los mexicanos. Y pues bueno, esta noche tenemos una exposición que estamos realizando en coordinación con el Instituto Nacional de Bellas Artes, específicamente con la Coordinación de Literatura. Este año es el centenario de Octavio Paz. Gracias, gracias. 1, 2, 3. ¡Bravo!